El Berlingo está creado sobre la plataforma EMP2. Cuenta con una suspensión de tarados más bien blandos que favorecen claramente la comodidad, si bien esto no le impide defenderse con total dignidad en una carretera con curvas. Lógicamente, su carrocería, con una altura de 1,80 metros, se inclina más que la de un turismo. A ello se suma que la suspensión no es dura. Sin embargo, sorprende porque no es para nada un coche torpe. Tiene unas relaciones muy sanas y predecibles y es tan fácil de conducir como un turismo, e incluso con él se puede circular bastante más rápido de lo que uno podría pensar. La dirección, sin ser demasiado informativa, sí resulta suficientemente precisa, mientras que los frenos, con disco en las cuatro ruedas, cumplen su cometido sin problema. Y todo con un buen nivel de comodidad. La insonorización es buena, algo en lo que también influye el hecho de contar con un motor no demasiado ruidoso. En concreto, esta versión lleva el motor 1.5 Blue HDI de 4 cilindros y 130 caballos, un propulsor de muy buena respuesta a bajo y medio régimen que, dadas las posibilidades de carga del Berlingo y que el peso de partida son 1.505 kilos, es la opción más recomendable de esta gama. Además, es un buen motor desde el punto de vista de consumo, pues lo normal es que te muevas en unas medidas de unos 6,5 litros a los 100 kilómetros. Por dentro hay pantallas y detalles del interior como en los turismos, y solo hay una cosa que te recuerda claramente a una furgoneta. Tienes espacio para dar y tomar y una modularidad envidiable en un SUV o un compacto. Es cierto que algunos plásticos son duros, ideales para aguantar mejor que los blandos el maltrato al que se les suele someter los niños pequeños. La elevada posición de la palanca de cambios, colocada casi en la parte inferior de la consola central, y la pantalla táctil en color de 8 pulgadas, de serie y como la que emplean otros muchos modelos de Stellantis, son lo más llamativo del salpicadero del Berlingo. El climatizador se maneja desde unos botones colocados delante del cambio, y los que hay en el volante para la radio o el Bluetooth son de tamaño generoso. Los menús de la pantalla central son sencillos. La mayor parte del interior está realizado con plásticos duros, pero los ajustes son buenos y transmite la sensación de que todo está muy bien fijado. Los huecos son, junto con el espacio, el gran punto fuerte del Berlingo. Las dos guanteras que hay frente al copiloto son grandes, aunque no están tapizadas, y hay otras grandes en las puertas delanteras y un gran espacio en el techo. También son de serie las bandejas plegables de los respaldos de los asientos delanteros. En opción, se puede adquirir un gran cajón que va entre los asientos delantero y un cofre de carga para la parte superior del maletero. El Berlingo es un perfecto vehículo familiar. Es tan amplio como práctico, por comportamiento y comodidad no se le puede poner pegas. El motor tiene un buen rendimiento, está bien equipado de serie y, por si fuera poco, su precio es más que razonable. Además, tiene suficientes detalles de diseño como para diferenciarse de una clásica furgoneta.